provinciales, locales y académicas. Queridos amigos todos, en el mágico universo del flamenco. Permítanme que las palabras no sean más que las que sirvan para dejar constancia sincera de mi más profundo agradecimiento a quienes han tenido la exquisita y enorme sensibilidad de incluir en estas ya enfrenadas sextas jornadas de historia cardenal Porto Carrero un encuentro con el flamenco. En definitiva, un encuentro a todas luces con una de las más genuinas y desesperadoras muestras del inconmensurable tesoro cultural que alberga nuestra gran Andalucía. Por tanto, tiempo y hora para escuchar la lección magistral que nos va a impartir doña Matilde Coral, en definitiva la gran señora del baile flamenco. Tiempo y hora, queridos amigos, también para mostrar nuestra admiración y reconocimiento a toda una vida consagrada a rendir lo más alto de su vida a la refinada y más pura estética de la gestión flamenca por el movimiento como es el baile. Honores y pleitesía a una mujer que naciera en Triana, ese paraíso de duendes y embrujos, un 22 de junio de un año en el que a mí se me antoja que el gran Emilio Badía mostraba su cetro de los cantes posoleá que por entonces entonaban los alfareros de Triana. Un año en el que posiblemente el genial y eterno Tomás Pavón se pondría amargo mirando el Guadalquivir. Y también era una gloria escuchar aquel saber de la niña de los peines. Nació nuestra querida y admirada Matilde un 22 de junio en el que yo sueño que todas las campanas de la Señora Santana, las del Cachorro, las de la Capilla de la Impar Esperanza de Triana, todas las campanas de su Triana inmortal tuvieron que repicar por alegrías mientras ella acababa de salir del vientre de su madre, ya estaba moviendo las manos porque estaba asignada a ser ni más ni menos que la emperatriz del baile congo. Aquel día nació una mujer impar, aquel día nació una mujer singular, nació una mujer que llegaría a ser proclamada reina de la danza honda, nació para mayor gloria del flamenco la gran maestra Matilde Coral, con su arte, con su saber estar, con su empaque y con su figura impar, queridos amigos, abramos de par en par las ventanas de nuestra sensibilidad porque ya es tiempo y hora para que esa mujer que paró el reloj de los tiempos y el de todas las bailadoras del mundo acuda a este sitio emblemático como es el claustro del Palacio de los Portocarreros. En definitiva, quiero ser ya breve. Queridos amigos, aquí en Palma del Río, en este hermosísimo marco, pues Matilde Coral va a dejar constancia de lo que sería y lo que es, en definitiva, la sublimación de toda la armonía del baile flamenco. Matilde Coral, portento de suprema sabiduría, y es por esta razón por la que yo, vuelvo a repetirle, me atrevo a proclamar a los cuatro puntos cardinales que el baile, la gran verdad del baile de Andalucía, tiene nombre y apellido, tiene nombre propio. Hoy tenemos el honor de que los honre con su presencia. Les digo, abran su corazón de par en par, porque con ustedes, su majestad, la reina del baile, Matilde Coral. Con el corazón en alto, de verdad.
Teatra. Tú ya has comprobado que aquí en Palma, en todos los sitios por donde vayas, se te admira, se te quiere, yo diría que se te venera. Tras mis humildes palabras, pero de todo corazón te puedo decir que sinceras, a más no poder, porque si yo tengo una pasión en el flamenco, esa pasión responde al nombre de Matilde Coral. Permíteme que, una vez que te hemos dado la bienvenida aquí a Palma, seas tú quien realmente nos dejes pinceladitas de tu vida, de esa vida tan hermosa, dedicada por y para el baile. Porque hablar de Matilde Coral es hablar de una vida entera entregada por el arte y por el magisterio. Maestra, empezamos haciendo un breve retrato de tu niñez. Eso lo tengo marcado. Nací un 22 de junio del año 35. Pero yo lo digo porque me siento orgullosa de mis 75 años y de todo lo que he hecho en mi vida. Yo era una mujer, una niña, nacida de unos padres trabajadores. Mi madre era una cosa que se llamaba taquimecanógrafa. Y mi padre era un pavimentador, un alquilador. Pero era muy guapo, se casó con él. De ahí nací yo, nací con mis hermanos. Una familia muy unida. Y enseguida, como yo vivía a las afueras de Triana, en cuanto que tenía 5 añitos, 6, pues ya yo tenía mis amistades, me ponía en la puerta de mi casa, unas cuantas de niñas con unos banquitos de madera, debajo del farol, con todas las polillas pululando por allí. Era algo inagotable de hermosura. Para mí aquello era poesía. Y yo lo que quería era bailar. Yo lo que quería era cantar. Yo me gustaba la alegría. Yo no quería llorar, yo no quería ver a mi madre llorar por no tener no quedarme con él. A mis abuelos y a mí. Pasamos los tiempos y ya con 9 o 10 añillos, todavía más hambre que antes, pues la pobre, dice mi padre, la voy a apuntar en una academia, a ver si usted le gusta esta niña, este calor de baile y de canto. Y me llevó a una institución, Adelita Domingo, una gran maestra. Y empecé a bailar y a cantar. Pero no era aquello lo que yo buscaba. Yo quería más. Y compaginaba mi trabajo de baile, porque para mí yo lo tomaba como una obligación. Con mi educación en la Real Económica Sevillana de todo el país. Ahí me eduqué, de ahí viví de la renta, porque después se me fue todo el ponerme en blanco. Bueno, vamos a estar a la página. Y se nos olvidó la forma de coger la cuchara para comer. Y eso acusa los sentidos de tal manera, los agudiza de tal manera, que tienen que ir inventándote cosas para sobrevivir. A mí me dicen que Cristia, no, Cristia aquella. Aquella sí que fue Cristia, sin arreglo. Ve a tu madre llorar todos los días porque no tenés ni para lavarte el pavo y blanco para el colegio. Que ya era de esa. Pues yo seguí bailando y seguí triunfando y en el colegio me metí becaria, en música me metí, en todo lo que hacía porque era un colegio muy bendecido. Me lo pagaba una persona, no, yo no tenía mucho colegio, pero me lo pagaba para inventar. Cuando salí de aquí, quise yo ser algo más. Y seguí estudiando. Y le dije a mi padre, mira, méteme en un colegio del gobierno que no paga dinero. Y con el dinero de aquí me paga una academia. Porque yo me la planteaba. Y mis padres me entendían. Me fui a estudiar. Y recuerdo que me fui con él en San Benito. Y ya vi yo
una ventanita abierta. Esta ventana, esta puerta no quita. Esto es más grave. Vino la comunión, pasó la comunión. Me tuve que meter otra vez en las galas juveniles. No ganábamos dinero, pero éramos felices. Inventábamos, jugábamos como pequeños arquitectos haciendo con chinita una casita en el suelo, hasta la puerta, hasta el patio, hasta la cocina. Éramos pequeños arquitectos. Esto lo utilizábamos. Hoy esto lo tenemos muy cómodo. Estamos viendo los resultados. Pero antes, esto trabajaba antes en el estómago y el corazón. Empecé a buscar en la calle, me metí en mis 15 años. En mis 15 años, con todo lo que pasamos por medio, quise bailar más. Y me fui a Madrid con unos papeles que me ponían 16 años, 18 años. Y dijo al policía, no, como presidita que está, como presidita. Y yo me hablé con personas porque yo, claro, ganaba 15 pesetas. Si más pronto cogía el dinero, más pronto me apunté yo el sitio donde tenía que mandárselo a mi madre, para que mi hermana ya nacida en el 39 no pasara necesidad como yo la pasé. Y seguí trabajando. Y así sucesivamente se me abrieron puertas, puertas, hasta llegar a lo más grande de mi vida. Me casé, tuve un marido excepcional, una persona exquisita. Y por circunstancia nos fuimos a Madrid y me fui al duende de Pastor Empeño. Ese fue mi descubrimiento en la alta. Esa fue mi pauta de mi vida. Eso fue mi meta a seguir. Ya le conté a ustedes tantas batallas como tuve con ella. Tanto como me gustaba que me tirara el mantón. Ahí lleva el mantón. ¡Pa! ¡Ahí! Y me caía en mi pierna y yo lo tenía. Era mi visto que voy, ella era mi vida. Y ahora pues te voy a dar paso para que yo te haga un recuento de toda esa vida. Vamos a dar este paso en el tiempo y lo que está claro es que Matilde Coral se ha hecho así. Se ha forjado al niño. Pero llegamos a los últimos años de esta década que para mí marca un antes y un después en la historia del flamenco. Finales de los 60 y primeros de los 70. Matilde Coral, esta señora que hoy nos honra con su presencia, ya en plenitud de su grandeza bailadora, fue tan genial que nos regaló al universo del arte algo que tan solo a mi entender está al alcance de los privilegiados. Ella, Matilde Coral, puso baile a los más grandes poetas.